Time has come, my brothers. Soon the magic sphere will open its gates for those of you who today will set out for glory and wealth. Soon those names will be given. Of those who will go to the great Dragonland, the names will be immortalized in stone in the Hall of Fame, along with the names of the greatest who changed our history, like the explosion of a star. Hate to kill idiots. Everybody here! Ayumi, it was to be expected. You're not one to obey the rules of the game, are you? I'm sorry, Guildmaster, but I will use the sphere now. Sitting and waiting is not my style. Well, you deserved it. I won't be stopping you. Por fin, lo conseguí. La legendaria Dragonland. La guardia de la isla. No esperaba verlos tan pronto. ¿Pero dónde está Zero? Creí que me seguía. Es cierto que están hechos de piedra. Nunca creí que eso fuese posible. Dragonland, la destinación soñada por todos los cazadores de tesoros del mundo. Aún no me puedo creer que esté aquí. Veamos qué dice la brújula. Bien. Hmm.
Interesante. ¿Un fantasma? No va a ser fácil acostumbrarse a todo esto. Este lugar parece plagado de curiosos fenómenos. Por lo menos ahora puedo verlo todo con mis propios ojos. No sé por dónde empezar. Solo sé que el legendario tesoro está escondido en algún lugar de esta isla. Pero no hay mapas o descripciones disponibles. No es muy alentador. El gremio es la organización más discreta del mundo entero. Deben ser los guardianes de los tesoros milenarios, tal y como en los libros que leí. Es una buena señal, si es verdad. Honestamente, pensé que encontraría pistas de cazadores de tesoros dejadas por los miembros del gremio. Algo como marcas en el... Tú, extraño, acércate. ¿Quién eres? Soy el espíritu del altar. Estás entrando en Dragonland, iniciando tu camino por primera vez. Estoy aquí para ayudarte. ¿Para ayudarme? Tengo que encontrar a mi compañero, Zero. Eso a mí no me importa. Mi deber es ayudarte a conseguir poder. ¿Qué quieres decir? Estoy aquí para encontrar el tesoro del Templo del Dragón. Si sabes algo del tema, puedes ayudarme con eso. No me hagas perder el tiempo. Te sugiero que dejes que te guíe si quieres sobrevivir. Este es mi primer regalo para ti. No hay necesidad de regalos. No quiero estar en deuda. ¿Qué has hecho? Ahora estamos conectados y te llevaré a lo largo de tu camino. Con mi ayuda lo conseguirás. Dime, ¿qué quieres de mí? Quiero que completes el camino. El poder que te he concedido te permite absorber la fuerza vital de los enemigos que derrotes. Tráelos a mis altares y será recompensada. ¿Estás loco? ¡No lo necesito! ¡Quítamelo! Mis regalos no te comprometen a nada. Ahora, vete y ten cuidado. Te espera un gran peligro. ¡Espera! ¡Dime más sobre ese gran peligro! Excelente. ¡Qué sensación más desagradable! No me gusta nada.
hace aquí? Es insoportable. Espero que este camino no me lleve al centro del mundo. Si no hubiese venido por mi propio pie, pensaría que estoy en el infierno ahora mismo. O quizá estoy en el infierno de verdad. Bueno, quién sabe. ¿Qué pasa aquí? ¿Me he tropezado con algo otra vez? ¡Oh, no! ¡Maldita sea! Estos lugares milenarios siempre están llenos de sorpresas. Y una trampa. Lo que sospechaba. ¡Muévete, Ayumi! ¡Sigue moviéndote y no te pares! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡No me lo creo! ¡Esta soy yo! Esta broma no me hace nada de gracia. Todo se ha detenido. Hasta el fuego está completamente inmóvil. El tiempo ha comenzado de nuevo. ¿Quién está haciendo esto? ¡Arañas! ¡Son enormes! ¿De dónde han salido? ¡Odio las arañas! Esto es a lo que el altar se refería. Su fuerza vital. La estoy absorbiendo. Este lugar es como uno de esos sitios que vi en un antiguo libro sobre Dragonland. Estos cofres antaño contuvieron los grandes tesoros de civilizaciones milenarias. ¿Pero dónde están ahora? Nuestro grupo entró ayer a Dragonland, pero lo que estoy buscando... Parece un botón enorme. Me pregunto qué pasará si me pongo sobre esta cosa. Sí, es el botón, está claro. Debe ser el activador de la puerta. Deben estar conectados con estos aparatos de alguna manera. Pero, ¿qué custodian? Todos los baúles están vacíos. La próxima vez será mejor que sigas durmiendo.
Una erupción volcánica debe haber destrozado cualquier rastro de civilización. El color de estas flores me está poniendo nerviosa. ¡Maldita sea! ¿Quién diablos eres tú? ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Fuera! ¡Salid de aquí! ¡Vuelve a donde quiera que hayas salido! ¿Quién demonios ha puesto estos muros mágicos? ¿El altar? ¿Eso es? ¿Me está observando? Pero, ¿por qué intentaría detenerme? Otro cazador de tesoros. Supongo que no he tenido mucha suerte. No está mal. No está nada mal. ¿Se está burlando de mí? ¿Quién hay ahí? Puedo oír tu respiración. ¡Sal! Nos acompaña un gran explorador. Ni siquiera unas arañas enormes que encontramos.
me vas a dejar tranquila, ¿verdad? ¡Monstruos más asquerosos! Si están por toda la isla, no sé qué voy a hacer. Este no era el plan. Zero se está perdiendo toda la diversión. ¿Dónde demonios está? ¡Humanos! Puede que Zero ande por aquí. ¡Venga, chicos! Necesita una puerta tan enorme. El altar otra vez. ¿Qué puedo esperar ahora? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Esta es tu primera prueba. Aprenderás a usar tus nuevas habilidades. Hay que comenzar. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. ¡Ha sido increíble! Entonces los altares son la fuente de la fuerza. ¡Guay! A lo mejor estos son los corales. Ya sabía que esas flores no eran muy normales. Debería usarlos para subir allá arriba. Parece que están vivos. Espero no caerme. ¡Ah!
Vaya. Que este botón abra esa enorme puerta. El gremio ha estado buscando un tesoro aquí durante mucho tiempo, pero nadie ha intentado jamás dibujar un mapa. Supongo que todos tenían cosas más importantes que hacer, como yo. Salen todos. No me sorprende que la civilización local se haya condenado a muerte. Un nuevo fenómeno. Di un paso al frente y de repente sentí como si...
pasando? No me sorprendería si me encontrase con un grupo de turistas. Aquí todo parece posible. Momento. Déjame en paz y sal de aquí tan rápido como puedas. Debe de haber otro modo. Parecen parásitos. Si los destruyo, podré usar los corales para llegar al otro lado. ¡Malditos monstruos! Puede que sea una forma de vida volcánica. Me pregunto qué tienen de especial esos corales voladores. Me están empezando a gustar. Vaya, ahí abajo hay algo. ¡El altar! Veamos qué me llevo esta vez.
Me pregunto qué es eso. ¿Has venido para abrir el portal? Todo depende de hacia dónde conduce en realidad. El camino no tiene límites específicos, y solo los portales muestran la dirección. Este portal es el único camino que puedes tomar. No lo entiendo. ¿Esto está relacionado de algún modo con el tesoro del Templo del Dragón? El camino es el tesoro de Dragonland, y termina en el Templo del Dragón. Aquí encontrarás tu verdadera esencia y poder. ¡Prepárate! Ha llegado el momento de iniciar tu desafío. Thank you.
pregunto qué es eso. Thank you.
pregunto qué es eso.
Me alegra verte. ¿Cómo te llamabas? Soy el espíritu del dragón. Gracias por liberarme. Estoy en deuda contigo. ¿Qué te trae por aquí? Entiendo por qué estás aquí y que necesitarás mi asistencia. Conozco esta isla muy bien. Puedo ayudarte a encontrar lo que estás buscando. Si es así, ¿has visto a un hombre bastante fornido por aquí? Debes referirte a tu compañero, Zero. Sí, ¿lo conoces? No, lo siento. Solo te oí hablar de él con el altar. ¿Me estabas espiando? No creo que me puedas ayudar. No seas desagradable. No habrías salido de esa cueva con vida si no fuese por mí. ¿Has sido tú quien me salvó? ¿Qué has hecho? Es más fácil mostrártelo que explicártelo. Entonces, ¿quieres abrir este portal? Claro. Intentémoslo. Entonces, ¿qué hay que hacer? El altar te ha concedido una serie de habilidades, pero al mismo tiempo tú ya poseías otras. Solo tienes que descubrirlas. Eso es. Esta habilidad te permite estar en varios sitios a la vez. ¿Por qué puedo hacer esto? Es por Dragonland. Despierta tus instintos ancestrales y el saber de nuestros padres. Bien, el portal está abierto. Entra y te verás en la otra parte. Vaya, esa magia me está volviendo loca. Buena, saltar. Caos por todas partes. Prepárate para crear la esfera del orden a tu alrededor. No te protegerá, pero te dará cierta ventaja. Permanece dentro de la esfera cuando luches por tu vida. Oye, monstruos, ¿estáis aquí? ¡Son demasiados! ¡Increíble! ¡Ah!
son tan feos, pero se parecen a los humanos. Ojalá pudiese encontrar el hoyo del que han salido y sellarlo para siempre. Me esperan. ¿Cómo saben que estoy aquí? ¿Tanto ruido he hecho? Intenta usar el rifle antes. Dispárale. Rodea al monstruo y usa la habilidad de retroceder en el tiempo. Lo conseguirás. Todo esto de retroceder en el tiempo no es una cosa fácil de dominar para un simple mortal. Logramos despegar.
enorme con un palo enorme. ¿No es un poco pesado para ti? No puedes romper su escudo, Ayumi. Debes atacar a este enemigo por detrás, pero no te dejará hacerlo. Intenta usar la habilidad de retroceder en el tiempo para hacerlo. Aprende rápido. Gracias, lo sé. Vaya día. Y aquí viene otra manada de zombies. Vaya día. Y aquí viene otra manada de zombies. ¡Se acaban! Vaya día. Y aquí viene otra manada de zombies. Dios, no se acaban. Vaya día. Y aquí viene otra manada de zombies. ¡Ah!
¡No se acaban! Vaya día. Y aquí viene otra manada de zombies. Dios, no se acaban. Vaya día. Y aquí viene otra manada de zombies. ¡No se acaban! Thank you.
infierno. Estoy enamorándome de estos corales. Maestro del gremio, ¿cómo has conseguido...? Ahora no hay tiempo, Ayumi. Podemos perder la comunicación en cualquier momento. Escúchame, por favor. Tengo que avisarte de algo. Nadie ha vuelto de Dragonland desde hace mucho, mucho tiempo. Hay otra esfera al norte, en el Templo del Dragón. Se usaba para entrar y salir entre la isla y nuestro mundo, pero creo que actualmente algo interfiere con ella. Estás de broma. Aún así sigues enviando a tus mejores hombres aquí, embaucándolos con la idea del tesoro. Ayumi, Dragonland nunca ha sido un lugar seguro. No son muchos los cazadores de tesoros que han vuelto de allí, pero los mejores siempre lo han conseguido, trayendo montañas de oro con ellos. Eso se llama selección natural, Ayumi. Y yo creo que tienes el potencial para encontrar lo que hay detrás de todo esto. Maestro del gremio, ¿qué hay de Zero, mi compañero? ¿Está aquí? ¡Maestro del gremio! Vaya lío en el que me he metido. Creo que ese viejo tenía razón. También he oído hablar de la segunda esfera. Existe. Aún así, debes tener paciencia, Ayumi. Aún tenemos un largo camino por recorrer. Todas nuestras pruebas. Para llegar al templo. Me preocupa, Zero. El maestro del gremio no ha dicho nada sobre él. Ni siquiera sé si Zero salió vivo del gremio. ¡Dios mío! ¡Eso es una nave! ¡Una enorme aeronave! Parece que se estrelló hace mucho tiempo. Las plantas han crecido en ella, pero aún no está destruida del todo. Puede que las anomalías que impiden mi progreso estén relacionadas con lo que el maestro decía. Y ahora tengo que solucionar todo esto. Ojalá pudiese encontrar el oro sin más y volver a casa. Riquezas, fama, hogar, familia... Si las cosas fuesen tan simples...
Vaya criatura más desagradable. No parece muy amigable. ¿Por qué está merodeando sola? Es el destripador del caos, una criatura muy peligrosa. Intenta distraerlo usando la habilidad de retroceder en el tiempo. ¡Oh, tío! ¡No! ¡Maldita sea! Vaya criatura más desagradable. No parece muy amigable. ¿Por qué está merodeando sola? Es el destripador del caos, una criatura muy peligrosa. Intenta distraerlo usando la habilidad de retroceder en el tiempo. ¡Oh, tío! ¡No! ¡Maldita sea! Se ha marchado. Por fin. Una verdadera nave fantasma. La nave parece haber sido construida por humanos. Me pregunto qué habrá pasado con la tripulación. ¡Es una trampa!
ahora lo he cogido. Incluso si la tripulación hubiese sobrevivido, habrían huido de este lugar. Aún así, no entiendo quién necesitaría una nave tan grande. No tiene mucho sentido aquí en Dragonland. Caos. No perdona. Tengo un rato libre. A nadie. Parece que hay un pasaje aquí. ¿Buscando tesoros? ¡Ja! No tienes ni idea. No hay tesoro, chica. ¿Y por qué crees que me importa? Puede que sea estúpido, pero no tanto. Solo hay un motivo por el cual estamos aquí, pero ¿sabes una cosa? No hay nada. Ni una pizca de oro. Y de todas maneras, si no puedes volver con él, no sirve de nada. Eso no puede... Entonces, ¿cómo es tan rico el gremio? Venga, no te hagas la tonta. Piensa sobre lo que te prometieron sobre Dragonland. Hemos buscado por todas partes, por todas, pero no hemos encontrado nada. Pero tenemos un plan. Estamos preparando una nave para salir de esta maldita isla. Puedes quedarte con nosotros y ayudarnos con la nave. ¿Vais a volar? Abre los ojos. Hay corales voladores por todas partes. Levantarán la nave por los aires. Saldremos de la isla volando. ¿Entonces crees que es así de fácil? Estamos en un mundo totalmente diferente. Deja de hablar como si lo supieses todo acerca de Dragonland. Si acabas de llegar, te recomiendo que te quedes con nosotros. Gracias por la invitación, pero no confío en desconocidos. Soy Michelle. Ahora que ya me conoces, puedes venir a nuestra base. La gente como tú, que deambula por la isla, nos crea problemas a la gente como nosotros, que tenemos intención de sobrevivir. Oh, como quieras. Te daré un consejo. Permanece alejada de la parte norte de la isla. Es por el bien de ambas. No me gusta. Esa chica parece muy entregada a su plan. ¿Crees que es posible? ¿Abandonar la isla con una nave? Por supuesto que no. Pero me intriga saber por qué Michelle lo cree. ¿Y si no es verdad? Exacto. Tenemos que pensar así cuando nos encontremos con sus amigos. Thank you.
Es un placer conocer gente de vuestra raza. Los humanos siempre están merodeando, estúpidos y cabezotas. No se lo piensan en rendir su vida a las fuerzas del caos para hacerlos más poderosos. Ten cuidado, Ayumi. Es un enemigo peligroso. No te precipites a luchar. Antes debes saber más sobre él. Conoce muchos hechizos. Almas nuevas. Seguro que no explotarás. ¡Fuera de mi vista! ¿Tienes miedo de luchar conmigo mano a mano? ¡Malnacido! ¡Subiré hasta ahí de nuevo! Volveré en un momento. Ten cuidado con sus hechizos de fuego. Aléjate de él cuando lance un hechizo. ¿No me lo podías haber dicho antes? Te he dicho que tuvieses más cuidado. Bueno, sí. Ese chamán era un sirviente del guardián del caos, un recolector de almas. ¿De dónde ha salido todo eso del caos? Un día simplemente invadió nuestro mundo. El guardián del caos era tan poderoso que ni siquiera los dragones se le resistían. ¿Dices que ahora el guardián es quien gobierna todo? No exactamente, no. Por lo que sé, reina el vicario del caos. Se ha sentado en el norte. Tendremos que cruzar la tierra que él gobierna para alcanzar la esfera en el Templo del Dragón.
El campamento de la gente de Michelle está aquí. El siguiente portal está un poco más adelante. Qué buena oportunidad de ver la obra maestra de Michelle. Y quién sabe, a lo mejor encuentro a Zero allí. Este edificio parece abandonado. Nadie lo ha usado desde que bloquearon la entrada. No hay guardias. ¡Qué raro! ¿Y si los monstruos entran ahí? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Me has dado un susto! Puedo ser muy intimidante, ¿verdad? Ah, ¿eres Ayumi? Michelle me ha dicho que vendrías. Me llamo Bern. Ven, te enseñaré el campamento. ¿Es vuestra nave? He oído el plan sobre los corales. No es un simple plan. No sé de dónde viene esta nave, pero la repararemos, la cargaremos de provisiones y nos largaremos de este lugar. Parece que alguien ya lo ha intentado. Cuando se le ocurrió el plan a Michelle, nos dio esperanza a todos. Tenemos que creer en él y no rendirnos. Las tonterías sobre el fracaso tienen que terminar. De todas maneras, ¿qué sabes hacer? ¿Te refieres a clavar clavos o serrar madera? Cualquier ayuda nos vendrá bien. Pero solo hay una regla. No podemos usar la salida norte. No podemos ni acercarnos a ella. Tengo curiosidad por saber qué hay allí. Todo el mundo quiere saberlo, pero allí no hay nada significante. Aquellos que van nunca vuelven, y Michelle se enfada. Deberías alegrarte de haber encontrado cobijo. Oye, Bern, ¿puedes ayudarme? Tengo que irme. Acomódate. Están por todas partes. De todo esto. El Cepelí y todo eso. No tiene mucho sentido. ¿Lo decía en serio? Pues no lo sé. De todas maneras, el problema es que gente como Joe llega por aquí de vez en cuando, cuando pensamos que son más listos. ¿Has oído hablar del recién llegado? Sí, lo he visto. ¡Hola! Michelle ha decidido enseñarme una zona restringida. ¿Por qué haría tal cosa? Ni siquiera nosotros sabemos mucho sobre eso. No lo creo. No sé cómo apretar esta cosa. Las puntillas y los tornillos no sirven. Cualquier vibración causaría una resonancia en las piezas y se rompería. Esta es la zona restringida. Vete. No hay manera de ir más allá. ¿A dónde vas? ¡Tiene armas! ¡Cógela! Está aquí. No puedo seguir adelante sin la llave. Puede que los guardias tengan la llave. ¡Matad ahora! ¿Eso crees? ¡Necesitamos ayuda! Pobres malnacidos. Bueno, ese no es exactamente el caso.
No sé cómo apretar esta cosa. Las puntillas y los tornillos no sirven. Cualquier vibración causaría una resonancia en las piezas y se rompería. A lo mejor podríamos intentar hervir algo de caucho. Sí, lo había pensado. Puede que funcione. Podríamos intentar atarlo con una cuerda y poner... ¡Nora! Necesitamos algo. ¡Dejadme en paz, por favor! Las termitas se lo comieron. ¡Hola! ¡Hola! De acuerdo, intentémoslo. Pasaremos. ¡Hola! ¡Hola! ¡No te quedes ahí! ¡Muévete! ¡Será mejor que sigas! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¡Seguid alerta! ¡Los monstruos están por todas partes! ¿Qué quieres? Esta es la zona restringida. Vete. No hay manera de ir más allá. Este es un lugar muy peligroso. No podéis entrar ahí. Lo siento. Son órdenes de Michelle. Sin excepciones. Lo siento. Puedo seguir adelante sin la llave. Puede que los guardias tengan la llave. ¿Loco todo el mundo?
Esto es una mala señal. Nada bueno saldrá de esto. No has tenido piedad de esa gente. Me han forzado. ¿No lo entiendes? Tengo que seguir. No te culpo. Lo que has hecho, hecho está. Pero recuerda, te has creado nuevos enemigos.